La primera estación para recargar vehículos eléctricos, denominada Electrolinera, fue inaugurada recientemente por AES Salvador y la compañía Texaco, con el objetivo de impulsar la electromovilidad en el país. Este día estamos inaugurando la primera electrolinera del país. Es una de las 10 estaciones de servicio del grupo NSB, grupo que está metido de lleno con todo el tema de medio ambiente y sostenibilidad. De sus 10 estaciones, 4 tienen sistemas fotovoltaicos y ahora pues estamos de pioneros con la electromovilidad. La carga para una carga completa de estos vehículos puede ser 4 horas. Tiene una batería de 28 kWh y una potencia del cargador de 7.4 kW. Ahora bien, no hace falta estar esperando 4 horas para la carga. Uno puede venir y cargar 20 minutos, 30 minutos. La carga completa le da una autonomía al vehículo de casi 300 kilómetros. A la fecha, AES ha instalado 9 recargadores eléctricos en sus oficinas comerciales y planteles técnicos, 3 en la zona oriental, 2 en la zona occidental y 4 en la central. Y recientemente, una en las oficinas del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y esta última en Estación La Esquina de Santa Tecla, en La Libertad. Y aquí en El Salvador, gracias a la asociación y a la alianza que tenemos con AES, vamos a inaugurar la primera estación de servicio que va a dar carga o va a recargar a vehículos eléctricos. Y la mejor modalidad de todo es que lo vamos a hacer gratuitamente. Grupo NSB se ha destacado porque siempre ha apoyado la generación de energía renovable. Tanto así de que 4 de nuestras estaciones de servicio cuentan con la infraestructura de paneles solares. Y eso nos permite a nosotros poder dar gratuitamente la carga a nuestros clientes con vehículos eléctricos. AES y Texaco informaron que, durante la etapa de implementación de este proyecto, los usuarios no tendrán que pagar por la energía consumida para recargar su automóvil, estimulando así el uso de esta tecnología amigable con el medio ambiente. Y es por esa razón que la movilidad eléctrica es una de las apuestas estratégicas más importantes de AES en El Salvador. Para ello estamos invirtiendo aproximadamente $1,000,000. Ya el año pasado trajimos 7 vehículos eléctricos. Este año estamos trayendo 8 más para totalizar 15. Y vamos a tener 19 estaciones de carga en nuestros diferentes planteles y lugares donde tenemos lugares de acceso público, tal cual como este, junto también en centros comerciales, bancos y otros sitios donde la gente pueda acceder con facilidad la carga eléctrica de sus vehículos. La electrolinera tiene una capacidad de cargar 7.4 kW. Posee un diseño resistente a la intemperie que prolonga su vida útil por 10 años, por lo que AES El Salvador reafirma su compromiso de contribuir con la sostenibilidad medioambiental y anima a otros sectores de la sociedad a apostar por el futuro energético de El Salvador. Para Así es mi gente y apoyado por Cecibel Alfaro, en Santa Tecla, Baltasar Ventura.